mis amigos, qué placer nueva vez estar aquí con ustedes, Diaris y yo, siempre comprometidos con ofrecerle un programa ameno, entretenido, pero sobre todo informativo. Así es, César Romero, qué bueno es reencontrarnos, así usted es. Y yo nueva vez, pero también junto a los amigos televidentes que semana tras semana están ahí pendientes para junto a nosotros compartir de todo el acontecer con la comunidad latina y dominicana, con la diáspora, todos los eventos y actividades que se van desarrollando durante la semana. Así es. Oye, tú viniste hoy muy... muy de naranja. Muy de naranja. orange. Sí, es uno de los colores de temporada. Usted sabe sí. Que estamos en otoño y sí. Aunque los colores de otoño son un poquito más neutrales, eso es un color que le da un poco de viveza. La imagen de la persona y te queda muy bien. Ah, gracias, muchísimas sí, gracias. Sí, y ya ando con el pelo recogido, tú sabes que es raro. Yo, bueno, últimamente como que me he estado cambiando un poco el look. Así es. Que justamente es esta temporada que nos invita como a hacer un cambio. Esas hojas como van cayendo y nos invitan a sí mismo. Nosotros como caer un poquito para luego renacer con nuevas hojas. Sí, con ese verdor de la naturaleza que empezamos a ver ya en el inicio de la primavera. Claro, eso es así. Es fantástico eso. ¿Sabes una cosa? El otro día yo iba caminando así, ¿cómo la naturaleza hace sus cosas? No, eso es algo impresionante. Los árboles botando las hojas y tú ves esa cama de hojas en el piso así. Es una cama porque fácilmente uno se puede acostar ahí, es verdad. Una cama, ahora que tú dices eso. Yo recuerdo cuando yo estaba en México, nosotros íbamos un grupo de estudiantes y nos íbamos a Acapulco y eso, ¿entiendes? Entonces, cuando regresábamos al Distrito Federal, nos preguntaban a uno, oye, ¿y dónde se quedaron ustedes? ¿En qué hotel se quedaron? Y sentaba uno en el Hotel Camarena. ¿Qué? El Hotel Camarena. Ya sé por dónde viene. ¿Cuál es el Hotel Camarena? Yo no lo conozco, sí. El hotel que podemos hacer en la arena de la playa, ahí dormimos, es el hotel Camarena. Eso es increíble. Sí, sí, de wow. Verdad que sí. Pero qué bueno que en este mes de octubre celebramos el mes de la hispanidad. Así es. Tú sabes que hablando de la hispanidad, a mí se me pasó el desfile de la hispanidad sin darme cuenta. No, lo que sucede es que como no es un desfile que se promociona tanto como dentro de la comunidad, uno como que se pierde un poquito, pero sí. Es uno de los desfiles más hermosos que se hacen en esa ciudad de Nueva York, porque con él pues se desfila todo Hispanoamérica. Sí, y casualmente quizás los dominicanos no nos damos cuenta de ello, porque es que no tenemos representación ahora mismo. Así es. Antes yo recuerdo que tanto el Instituto Duartiano como el Centro Cívico Cultural Dominicano, el Multiservice Center que dirigía Silvia Smith, o sea, un grupo de organizaciones dominicanas que participaban del desfile. Así es. Quizás no lo hacían en la misma medida con el esplendor que muestran cada uno de los países, Argentina, Chile, Guatemala, Ecuador, Venezuela, Colombia, la misma España. Óyeme, es algo esplendoroso ese desfile, donde cada país da muestra de lo que es su cultura, sus tradiciones, su música, algo, es más... voy a ir, en la medida que vamos hablando, voy a ir poniendo imágenes de otros desfiles de la hispanidad que nosotros hemos dado cobertura para que la gente vea la lucidez, el esplendor que cada país expone a través de su participación en este evento. Por supuesto, es un evento lleno de mucho colorido, sí, pero sobre todo mucha cultura y tradición. Es lo que hemos reflejado en toda la Quinta Avenida con este desfile. Y realmente nosotros nos hubiera encantado poder estar por fantástico, allá, pero como que no sé, como que esa semana había muchas cosas, estábamos pendientes. Y tremendo aguacero que hubo, porque había tormenta en ese fin de semana. Exactamente, eso quizás por eso nos... Sí. Distrajo un poquito en el sentido de que quizás pensábamos que no se iba a dar, pero se dio. Ojalá que el próximo año podamos estar ahí con TV Quisqueya y podamos ver una representación dominicana con el esplendor, la lucidez, pero sobre todo con la presentación de lo que son nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra música, nuestra efervescencia de una comunidad que converge aquí en esta ciudad de Nueva York con una empatía hacia las demás comunidades que nos hace especiales. ¿Sabes qué?
olvidamos que todos los países de Latinoamérica recibieron los primeros no vamos a decir colonizadores, como muchas veces decimos, pero sí esas primeras expediciones que vinieron desde España, que primero iban a República Dominicana, a Santo Domingo, y de ahí salían hacia otros lugares de Latinoamérica, especialmente Centroamérica, en la parte norte de Sudamérica. De verdad que nosotros fuimos, recuerdo un poema de Rubén Darío, que decía, oh dominicana, tú que debieras estar en un altar en toda patria americana, porque desde tu tierra recibimos los primeros albores de descubrimiento de un nuevo mundo. Usted que siempre se acuerda de esos poemas. Sí, no, y sobre todo de la historia. Exacto. Sí. Y qué bueno que podemos recordarlos en este momento en que celebramos el mes de la hispanidad, la herencia hispana aquí en esta ciudad de Nueva York. Llamamos la atención de nuestra comunidad, de nuestras organizaciones, del Honorable Cónsul General de República Dominicana aquí en Nueva York, don Elirio Jaques, para ver si el año que viene podemos llevar una representación digna de nuestra comunidad al desfile de la hispanidad el próximo año. Claro que sí, y así tener nosotros una muy buena participación, porque tenemos representaciones aquí en Nueva York. Podemos también nosotros participar con algunos de esos grupos que existen aquí. Y señores, tenemos ya un mes que casi está finalizando para darle la bienvenida a noviembre y ya casi finalizando el año, César Romero. Esto es increíble. Eso pasó sin pena y gloria. Bueno, invitarles a ustedes, señores, a que sigan tomando las medidas necesarias combatir el COVID-19 y también la parte de la influenza, el flu y todas esas... Ya están llamando a las vacunas. Sí, a las vacunas, exactamente, para poder tener un refuerzo y no contagiarnos tampoco con esta gripe mala, como le decimos, porque el clima... Que yo pasé por ella. Sí, el clima se torna frío en la ciudad de Nueva York y aparentemente vamos a tener un invierno un poco crudo, así que tenemos que seguirnos cuidando. Pero mientras tanto, amigos televidentes, nosotros queremos invitarles a que sigan utilizando los servicios de Salcedo Cargo Express, empresa que le asegura sus envíos a República Dominicana pronto y... Rápido y seguro. Y seguro. Eso, así es. Sobre todo esa última parte. Sí, seguro. Sí, eso es importante. Salcedo Cargo Express. El teléfono está en pantalla. Llámeles y asegúrese que de verdad va a recibir los mejores servicios en sus envíos a República Dominicana. Bueno, señores, y ahora sí, vámonos con nuestros patrocinadores para regresar con el contenido de nuestro programa de esta semana. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Soy Ashwin Vasan, el médico de la ciudad. Queremos que sepas que el 988 es tu conexión con el apoyo para la salud mental y el consumo de sustancias. Llamé al 988 cuando... me impedía salir de la cama.
cuando mi adicción me hizo perder las esperanzas. Llamé al 988 cuando mi pareja tenía pensamientos de suicidio. Llamé al 988 y me salvó. A mí. A mi madre. A nosotros. Mereces apoyo emocional, no importa el motivo. Llama, envía un texto o chatea con alguien al 988. Tenemos consejeros 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudarte. Gratis y confidencial. 988 está aquí para todos. Siempre. 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 No importa el motivo, ponte en contacto con 988. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Epa! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre. Eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior. Como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula, que vamos allí! ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Con una nueva esperanza, con una gran responsabilidad, con el sueño de que cada dominicano del exterior pueda avanzar y tener mejores oportunidades, Mercedes Collado será tu voz y defenderá tus derechos. Mercedes Collado será una digna representante en el Congreso y legislará en favor de la comunidad. Mercedes Collado, tu próxima diputada del exterior en la circunscripción número 1. Porque yo soy de aquí. Que ahora nuestras hermosas playas sean de las más visitadas de todo el mundo. Lo logramos juntos. Más de 8.5 millones de turistas nos visitaron en el 2022. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, Tiares, y el otro día asistí a un evento que de verdad me impresionó, porque la primera expresión que escuché allí fue: ajá, no me pegues en nombre del amor. Así es. Es una iniciativa de una campaña que lleva a cabo la fundación SOS. SOS. Así por es. Un mundo mejor. Por una vida sin violencia. Por una vida sin violencia. Uh-huh. Y de verdad que me impresionó, porque sí es cierto. Esa es una expresión que debemos aplicar de ambas partes. No, claro, porque sabes cómo están. Si hoy la violencia no se manifiesta solamente del hombre hacia la mujer, sino de la mujer también hacia el hombre. Lo que pasa es que el hombre no lo denuncia. No, usted sabe de qué se mantiene ese machismo de nosotros, esas cosas. Lo tenemos muy arraigado. Que hasta en eso nos hieren y nos mantenemos callados. Así es. Sin embargo, la mujer no. La mujer lo expresa, ya hoy lo expresa, y no solamente lo expresa, sino que lo combate. Claro que sí, y de verdad que felicitamos a esta fundación, que obviamente trata siempre de que de ninguno de los dos lados haya violencia. Así y tratar mismo. De ir incentivar a la mujer y al hombre también a que vivamos un mundo sin violencia. Así mismo, y nosotros, como les decía, tuvimos la oportunidad de asistir a la actividad donde se lanzó ya públicamente la campaña que van a llevar este año. Ya el año pasado llevaron la misma, pero en otro enfoque. Nosotros esta noche vamos a llevar casualmente el mensaje del año pasado y el mensaje de este año. Mientras tanto, veamos, amigos, estas imágenes. Adelante. Con la participación de un grupo de mujeres líderes, la Fundación SOS, Mujeres Extraordinarias, que fundara y dirige la señora Bianchi Peguero, se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña Una Vida Sin Violencia, con el lema No me pegues en nombre del amor. En el acto de lanzamiento que se llevó a cabo recientemente, y en el mismo participaron mujeres líderes que con su presencia dieron respaldo irrestricto al objetivo de la Fundación de lograr una vida sin violencia. Aquí vemos a la señora Indira Báez y la señora Milvia Ascensión,
quienes como maestra de ceremonias hicieron la presentación del evento para luego dar paso a la señora Bianchi Peguero, quien además de dar la bienvenida a los asistentes, hizo una breve historia de la organización y sus objetivos, además de sus realizaciones en beneficio de lograr una vida sin violencia. Veamos el mensaje de la campaña del 2022. Bienvenidas todas a este evento donde se está educando, donde se está informando, está preparando y donde se está haciendo que cada mujer pueda valorizarse más, quererse más, gracias a Bianchi que se ocupa de hacer este tipo de eventos, que es la primera vez en la ciudad de Baní y ha tenido muy buena comida. Eso debe decir que las mujeres de Baní son mujeres inteligentes, ¿sí o no? Para mí fue un honor estar presente en este evento y tomarlo en cuenta cuando me invitaron para el evento. Además de haberme reunido con la directora, con la pensante de esta organización, porque fue un evento súper poderoso en cómo se planteó cuál es la problemática realmente de la violencia doméstica y cuáles son las partes que influyen en la violencia y en que la mujer se quede pacífica muchas veces dentro y soportando una violencia que realmente no se merece, por los hijos, por la salud mental, por muchísimas razones que realmente este evento y la forma que fue pensado y la organización, los planes que tienen todo, como le decimos aquí en América, todas los ingredientes para realmente buscar soluciones a lo que es el flagelo de la violencia doméstica. Bueno, esto realmente es una iniciativa que me apasiona poder formar parte, porque aunque no he tenido un caso de violencia doméstica como mujer y como líder comunitaria, vemos la gran necesidad de nuestra comunidad. Y automáticamente me propusieron de unirme como embajadora a esta causa, dije que sí. Porque entiendo que necesitamos llevar el mensaje de que no nos peguen más. Vuelvo y repito, no he sido violentada, pero voy a alzar mi voz en representación de esas mujeres que necesitan que las podamos proteger y que podamos crear esta iniciativa como se acaba de crear en esta fundación, para que realmente sean protegidas esas mujeres vulnerables y que necesitan del apoyo de todas nosotras. Para mí ha sido un placer y un honor estar apoyando esta campaña directamente, sobre todo porque yo soy una de las que más impulsa de que todo esto viene desde el núcleo de adentro familiar. Los hombres, al igual que las mujeres, necesitan educarse y necesitan ayuda, trabajar juntos en la misma causa. No solamente las mujeres, nosotras nos unimos,
pero estamos alzando nuestras voces para que ustedes los hombres den el sí a decir vamos a sanar y vamos a solucionar este problema. Yo apuesto mucho a esta campaña y estoy tan agradecida, es un honor que me hayan elegido como embajadora y es porque yo apoyo mucho la causa, porque yo nunca, gracias a Dios, he pasado por violencia doméstica, pero conozco personas que no han podido salir y que se le hace tan difícil buscar una ayuda por no tener esa conexión con alguien muy profunda. Entonces, me siento muy feliz de que hayan tomado esta iniciativa. Apuesto mucho a ella y sé que va a sacar a muchas mujeres a la luz para que ellas puedan lograr sus objetivos y puedan salir adelante de esa oscuridad. En un mundo donde la violencia puede prevalecer, un cambio es posible. Presentamos Una Vida Sin Violencia, un evento que te llevará a un viaje a través de las cuatro estaciones de la vida. Comenzamos nuestro viaje en la primavera de la vida con Bianchi Peguero, quien te mostrará que la resiliencia es la nueva fuerza, la fuerza que te ayudará a superar cualquier adversidad. En el verano de la experiencia, Karen Hoyos te llevará a un viaje de sanación, desde ser víctima hasta convertirte en una victoriosa. Descubre cómo sanar heridas emocionales y avanzar. En el otoño de las oportunidades, Johnny Abraham te enseñará cómo una situación adversa puede ser el impulso necesario para conquistar tu mundo. Transforma obstáculos en oportunidades. Finalmente, en el invierno de la introspección, pruebas y desafíos, Ismael Cala te guiará para manifestar tu destino. Exploraremos cómo transformar los miedos en éxito y cómo encontrar la fuerza en la estación fría y desolada del invierno. Únete a nosotros en Una Vida Sin Violencia, un viaje a través de las cuatro estaciones de la vida hacia la transformación personal. Regístrate hoy y sé parte de este viaje inolvidable. Juntos podemos crear un mundo donde la violencia se reemplace con la resiliencia, la sanación, la conquista y el éxito. Te esperamos en Una Vida Sin Violencia para abrazar todas las estaciones de la vida. Más educar al hombre y a la mujer, no solamente en temas de violencia, sino también de sus emociones, porque todo tiene una raíz, tiene un trasfondo y queremos que cada persona pueda unirse de una manera distinta y aferrar con mucho amor todo lo que tiene que ver la campaña. ¿Esta campaña cuándo arranca realmente y hasta cuándo se prolonga? La campaña inicia el 1 de noviembre, pero cerramos en junio 2024, porque el tema de violencia doméstica no es de un mes, no es de un día, sino de toda la vida. Y por esa razón la campaña se extiende todo el año hasta el 2024. Yo soy parte del equipo táctico que está trabajando detrás de cámara. Todo esto que ustedes ven hoy en el lanzamiento tiene meses trabajándose, porque este proyecto, esta causa es grande y necesita de muchas manos laboriosas para que todo esto sea posible. ¿Y por qué No Me Pegues en nombre del amor? Porque el amor no duele. No me digas que me amas y me pegas por eso. Entonces debemos alzar la voz por aquellas que no la pudieron alzar, que están encerradas en sus casas y necesitan nuestras voces para que vengan también a unirse a No Me Pegues en nombre del amor. Una excelente campaña de la mano de Bianchi Peguero, quien es su fundadora, pero que estamos trabajando un conjunto de mujeres aquí en la ciudad de Nueva York y que va a ser en toda Latinoamérica. La sede es aquí en Nueva York, pero vamos a Boston, vamos también a la República Dominicana y luego toda Latinoamérica. Tenemos un conjunto de conferencias, tenemos también apoyo psicológico a las mujeres que han sufrido de violencia doméstica, o sea que es algo nunca visto, por decirlo de alguna manera, hecho por dominicanos para todos los latinos. ¿Ha tenido aceptación esta propuesta? Sí, mucha aceptación. El año pasado fue su primera versión. Esta segunda versión venimos incluso con Ismael Cala, Karen Hoyos. O sea, es una propuesta con mucha aceptación, no solo del público, sino también ya de un target mucho más alto. ¿Y los hombres qué dicen de esta propuesta? Es inclusiva. Yo lo veo aquí. Claro que sí, aquí hay varios hombres. Es una propuesta muy inclusiva y queremos educar a los hombres, porque detrás de un maltrato a una mujer está un hombre que necesita atención. ¿Cuál es el llamado que tú le tienes a la gente que te está viendo en este momento?
bueno, que se sumen a esta fundación, que se sumen a esta campaña. Mi nombre es María Huel y estoy sumamente contenta, honrada de estar en este evento, el lanzamiento de esta campaña No Me Pegues en Nombre del Amor. Es una iniciativa de Bianchi y con la Fundación SOS Mujer Extraordinaria. Pretendemos llevar un mensaje a aquellas mujeres que están viviendo diferentes situaciones que se denomina violencia doméstica, llevando una voz de esperanza, conectando con empatía con cada una de sus necesidades y poderlas ayudar a salir de ese mundo oscuro en el que se encuentran, brindándole que sí hay soluciones, que sí existe la posibilidad de ser libre y de empezar, de renacer de nuevo. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Que ahora Ramón y miles de dominicanos más tengan la oportunidad de transitar por una carretera digna para seguir hacia adelante, lo logramos juntos. Hemos construido más de 1.500 kilómetros de caminos, calles, avenidas y carreteras. Gobierno de la República Dominicana. Tú sabes, Diaris, que sabemos que estamos envueltos en una efervescencia, sí. una axioma de enfrentamientos a nivel de grupos, ¿me entiendes? Mira, vemos lo de Ucrania, que sí. Fue lo primero que tuvimos así a nivel internacional, y ahora tenemos lo de Medio Oriente, allá Israel y Palestina. De verdad que eso causa tristeza, ver ese derramamiento de sangre, sangre inocente en la mayoría de los casos, porque si tú te lanzas al medio a buscar enfrentamientos tú sabes que te van a responder. Pero duro es cuando son familias que están en sus hogares, que no están, que van caminando en el problema, en las calles con sus hijos, y que de momento una explosión vuele todo lo que encuentren por delante. De así verdad, es. Eso es lamentable. Y ojalá que realmente se busquen soluciones, que como decía yo en el programa pasado, que Dios ilumine la mente del liderazgo mundial para que se armonice y se pueda encontrar la paz, y que sobre todo pueda exteriorizar cada uno de nuestros líderes lo fundamental para la existencia del ser humano, el respeto y el amor por el ser, por el otro. Claro que sí, y que solamente lo que nosotros es abogamos por la paz mundial, que es lo que necesitamos en estos tiempos tan difíciles, que estamos a nivel del globo terráqueo. No, es que y se en está la viviendo, sociedad, no, sí. Hasta aquí mismo. Muchas veces vamos caminando y alguien desaprensivamente viene y lo ataca a uno con una cuchilla o con un revólver. Porque usted sabe también ya el poco amor que se le tiene al prójimo. Así mismo es. Y sobre todo el tema de salud mental, que ahora realmente eso ha sido una explosión. Eso es otra pandemia,
más allá de lo del COVID y eso, la pandemia de la salud mental pone a nuestra sociedad en una situación muy, muy cuesta arriba, muy difícil, uh-huh. y debemos enfrentar, debemos unirnos, como la marcha que acabamos de ver, que es la segunda marcha por la no violencia, y en este preciso momento también por la paz mundial. Así es. Felicitamos a nuestros líderes electos, tanto la señora Yudelka Tapia, asambleísta por el condado del Bronx, y Manny de los Santos por el condado de Manhattan. Fueron los dos que tomaron la iniciativa para invitar a los demás líderes nuestros para que participaran en esta marcha de Manhattan al Bronx. Así es, cruzando el puente, uniendo estos dos condados para que busquemos la armonía, busquemos la paz, pero sobre todo que busquemos el amor entre los seres humanos. Así veamos, amigos, este interesante reportaje. Adelante. El pasado 15 de octubre se llevó a cabo la segunda caminata Cruzando el Puente, donde el liderazgo político y comunal marchan desde Manhattan al Bronx, cruzando el puente de la calle 207 que une a ambos condados en una manifestación de lucha contra la violencia y al mismo tiempo expresar sus deseos de un mundo sin guerra, especialmente en estos momentos en que sentimos los enfrentamientos entre pueblos vecinos alrededor del mundo. Es por ello que las voces y acciones de nuestros líderes se manifiestan en iniciativas como esta, la cual es una acción creada por dos destacados oficiales electos, Manny de los Santos y Yudelka Tapia, con el respaldo de otros líderes como el congresista Adriano Espaillat, el senador Luis Sepúlveda, entre otros. Bueno, hoy lo que estamos celebrando es el mes de la herencia hispana, y para celebrar la herencia hispana, lo que estamos haciendo es, esta es la segunda marcha anual cruzando el puente de la 207 por la paz, y porque sabemos cómo está la violencia, sigue estando en nuestras comunidades, y cuántos recursos necesitamos para nosotros poder estabilizar a nuestra gente de manera que podamos reducir la violencia. Y por eso estamos hoy, porque la violencia, la solución de parar la violencia en todos los ámbitos, no solamente con armas de fuego, pero también con armas blancas y con todas esas formas de violencia que tenemos, no sabemos que la policía puede hacerlo por ellos solo. Tiene que ser una unificación y tiene que hacer una colaboración de los miembros de la policía de la ciudad de Nueva York, pero además de nuestros vecindarios, de nuestra gente, de nuestras organizaciones comunitarias, que todos unificados podamos realmente luchar en contra del flagelo de la violencia, y que podamos nosotros, los oficiales electos, traer los beneficios y los recursos que necesitan nuestras comunidades, porque las comunidades seguras tienen bonitos parques, tienen buenas escuelas, tienen trabajos dignos las familias, y esos son los barrios que realmente están seguros. Entonces estamos luchando para traer todos esos recursos para nuestras comunidades, para nosotros realmente tener comunidades seguras. Bueno, estamos aquí apoyando esta marcha por la paz. Entendemos que la violencia sigue siendo una epidemia en nuestra comunidad, tanto aquí en Manhattan como en el Bronx. Tenemos que trabajar en equipo con las agencias de la ley, las organizaciones comunales y las familias, las iglesias de este vecindario, para poder contrarrestar esta epidemia de violencia, que es de carácter, no diría ni siquiera local, sino nacional, y yo me atrevo a decir hasta mundial. Vemos todo lo que está sucediendo en el mundo, hay mucha violencia y tenemos que retomar nuestras calles y darle bienestar a nuestras familias. Para nadie es un secreto que la violencia sigue dividiendo familias, sigue rompiendo nuestra comunidad, tanto así que se ha convertido y sigue siendo una epidemia en nuestras comunidades. Y hoy, por segunda vez, junto a mi colega en la Asamblea, Yudelka Tapia, y otros líderes comunitarios, líderes religiosos y residentes en la comunidad, nos damos cita para cruzar el puente buscando la paz. En unión entendemos que para poder
seguir el trabajo en conjunto, tenemos que seguir trabajando en equipo para buscarle soluciones a los problemas y aún así eliminar todo tipo de violencia que sea en contra del hombre, la mujer y nuestra comunidad y los jóvenes, que son los que lamentablemente siguen siendo, yo diría, de una manera u otra afectados por la violencia en nuestra comunidad, pero también a nivel del estado de Nueva York. Okay. I'm Bronx District Attorney Darcell Clark and I'm proud to join with my colleagues and government assembly member Yudelka Tapia and De Los Santos here from Manhattan to walk for peace. We've seen too much violence in our community and violence knows no border. We're right here in Washington Heights and we just cross over the bridge and we're in the Bronx. Same level of violence. We love our community. We're gonna walk and stand for our community and do whatever we can to stop the gun violence. I'm working with law enforcement, community officials, elected officials, NYPD. We all play a role in public safety and the only way to be safe is for us to be together. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Que ahora la mayoría de los dominicanos cuenten con oportunidades de empleo y un sustento digno. Lo logramos juntos. 4.8 millones de dominicanos con empleo. Gobierno de la República Dominicana. ¿No tienes seguro médico? El plan de descuentos del Centro Médico de la calle 181 te puede ayudar. Llama al 347-756-6000 para más información. Con una nueva esperanza, con una gran responsabilidad, con el sueño de que cada dominicano del exterior pueda avanzar y tener mejores oportunidades, Mercedes Collado será tu voz y defenderá tus derechos. Mercedes Collado será una digna representante en el Congreso y legislará en favor de la comunidad. Mercedes Collado, tu próxima diputada del exterior en la circunscripción número uno. Porque yo soy de aquí. Soy Ashwin Vasan, el médico de la ciudad. Queremos que sepas que el 988 es tu conexión con el apoyo para la salud mental y el consumo de sustancias. Llamé al 988 cuando me impedía salir de la cama. Cuando mi adicción me hizo perder las esperanzas. Llamé al 988 cuando mi pareja tenía pensamientos de suicidio. Llamé al 988 y me salvó. A mí. A mi madre. A nosotros. Mereces apoyo emocional, no importa el motivo. Llama, envía un texto o chatea con alguien al 988. Tenemos consejeros 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudarte. Gratis y confidencial. 988 está aquí para todos. Siempre. 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 No importa el motivo, ponte en contacto con 988. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Cibao Meat sabe a nosotros. Amigos televidentes, de verdad que para nosotros aquí en Nueva York es un inmenso placer tener a uno de los hombres de la comunicación de mayor trayectoria en República Dominicana.
República Dominicana, pero muy especialmente en la hidalga ciudad de Santiago de los 30 Caballeros. Te daron 29 allí. Tú estás aquí. Amén. Bienvenido, hermano. Sea, tú sabes que tú eres especial para mí. Lo que tú marcas, por ahí nos vamos. Amén, amén. Buenas noches. Bueno, es una realidad. Nos las trae aquí, sí, en Nueva York. Sí, esta noche, y martes y miércoles estaremos 809, con la humildad que nos caracteriza, trayendo el programa que hacemos nosotros de Santiago para la República y parte de Estados Unidos, que lo ha aceptado. A través de República Dominicana, canal el 29 del universo. Y en Estados Unidos, Quisqueya. Definitivamente, el canal de los dominicanos. Así está, aquí está. Y muy orgulloso y muchísimas gracias al señor y todo el personal. Sí, señor, don Luis Delgado. Sí, a toda esa gente buena, Elizabeth, que me ha notado aquí de maravilla. Elizabeth, Carlos. Cántara, Carlos, Sandy. Óyeme, todos los muchachos. Oye, tú tienes el mejor equipo de Nueva York hoy contigo aquí. Ay, sí, le agradezco a Dios sobre todas las cosas y me siento muy a gusto con ellos, de verdad que sí. Así Moreno es. Sonido, así los artistas que van a estar, los empresarios que van a estar, la gente de la política que va a estar, todo, mil gracias. Te vas a quedar con Nueva York durante estos dos días. Dos días con Estados Unidos. Fantástico. ¿Cómo nace esa idea? No, date cuenta, nosotros estamos en Quisqueya y Arsenio me dice, tú tienes que venir a calentar, a calentar, a dar la cara aquí, porque tanta gente que te acepta y te quiere y tanta llamada que recibo. Y ahora, sabes que con este aparatito, con las redes, uno tiene un contacto muy directo con la gente. Sí, señor. Entonces, bueno, ya me veo en ese compromiso. Este es el primero de varios que si Dios me da vida vamos a tener y vamos a realizar. Vamos a tener muchos. Este es el primero, pero vamos a tener muchos buenas noches. Gracias por eso. Así es, hermano. Araceli, también tú tienes una excelente comunicadora contigo. Araceli es mi amiga, mi hermana, mi compañera. Hace un trabajo fenomenal para nosotros, nos informa de lo que está pasando la diáspora y hace un trabajo excepcional, una excelente periodista y sobre todo es la cara de nosotros en esta parte de Nueva York. Parte, Araceli Carvajal. Carvajal. Vamos a hablar un poquito ahora de Buena Noche. Amén. Háblanos un poco de ello, cómo nace, porque Buena Noche es como si realmente, porque estamos acostumbrados, Buenas Noches. Sí. A Buena Noche. Es un invento que me salió en la oficina del director del Canal 29, Amaury Polanco. Buscando, gran amigo. Sí, buscando el nombre hace 8 años ya, que tiene en el aire Buenas Noches. Y buscamos el nombre, la noche de Nelson Javier, que no miremos una cosa. Noche buena, buena noche. Buena noche. Una buena noche. Buena noche. Y ya, entonces sabíamos que iba a causar una controversia por las S's. La gente lo aceptó. Pero ahí está, 8 años ya lleva, con el nombre 8 años. Sí, fantástico. 8 años, muy buena posición, tanto allá como aquí. Así es, cocodrilo. ¿Por qué se te dice a ti el cocodrilo? Hace años, el difunto José Rafael, que dirigía a His 92, a la capital, hace 38 años, me dijo, todo adelante tú te llamas cocodrilo. Yo empecé a quedar relajando, pues se quedó. La gente ahí lo aceptó, comenzó con eso. Nelson Javier Cocodrilo. Qué vaina. Y la gente aceptó el apodo, a mí no me incomoda. No me o sea, va tú, tú te sientes bien, ¿no? Sí, porque la gente de la calle así, Coco. Ya, ya uno se va adaptando y dándole cariño a tanta gente que quiere a uno. Entonces ya tenemos el cocodrilo y aquí tenemos a Alipio. Alipio Coco. Mi hermano Alipio. Un beso, Alipio. El único coco que habla, dice él. Yo no, pero aquí hay otro coco, Alipio. No, demasiado. Hay dos, uno allá y otro aquí. Alipio es mi amigo, yo lo llamo. Así y es, estoy ahora hablando, me quiero mucho y yo también lo amo a él. Háblame un poquito de la hidalga ciudad de Santiago. Pero ¿cómo están Santiago, las cosas allí? Lo que se avecina. Sociopolítica y económica, la situación real. O sea, es que Santiago es un poder económico inmenso. En la República de las Provincias que tienen una estabilidad económica, aunque la economía está mermada en toda la República Dominicana. Todo el mundo, hermano. Pero las inversiones que tiene Santiago, edificación, son inmensas. Las obras que está realizando el gobierno, cuando se concluyan, eso va a ser extraordinario. El monorriel,
va a hacer alguna película. Abel Martínez ha creado un ayuntamiento, una alcaldía de mucho valor, de mucho respeto. Todo eso envuelve a tener a Santiago en una posición de categoría, una metropolitana extraordinaria. ¿Cómo tú ves esa interrelación que se manifiesta a través de tu programa con Estados Unidos, con la comunidad dominicana en Estados Unidos? Yo siento que esa parte dominicana que reside aquí, como nosotros estar en Pueblo Nuevo, como estar en La Joya, como estar en Pekín, es como un barrio de nosotros y una universidad para todos y una gran experiencia cuando uno tiene esa flexibilidad de saber lo que pasa aquí y que ellos sepan lo que pasa allá y viceversa. Es una comunión que tenemos y esperamos nunca desamparar a los hermanos que están aquí en Estados Unidos de Dominicana, al igual que los que están aquí no desamparen a los que estamos allá en la República. Es una unión muy positiva y muy abierta con la comunicación. Nelson Javier, ¿alguna vez sentiste el querer venir a radicarte de una forma definitiva en Estados Unidos? Sí, sabes que yo nací en San Francisco de Macorís. Así es. Y una vez yo estaba reuniendo los cheles para venir venir hasta Iñola, para acá. Y se me abrió la puerta Domingo Bautista y Bebeto. Respeto para ellos. Me abrieron la puerta en Super Éxito, la empresa, y de ahí nos fuimos a la Super Tarde. Un amigo que murió en un accidente llamado Honorio Taveras, compositor de Delirante Amor y de otros temas más, me decía, no, tú no puedes irte del país. Comencé me luchando. Me amarraron. No. Comencé luchando. Fui a Santiago a trabajar radio, ahí me quedé y hasta el sol de hoy. Le doy las gracias a ese pueblo que me acogió y me dio una cuna de perseverancia, de familia, de éxito. O sea que no te arrepientes de no haber venido a Estados Unidos. No me arrepiento porque después vine legal, como Dios manda. Y aún todavía aquí estamos. Y le doy gracias a Dios que me ha dado tanto privilegio y tantas cosas, y a esta comunidad que me ha abierto las puertas desde un comienzo, que yo comencé a trabajar comunicación y los ramalazos llegaron aquí, la ráfaga llegaron aquí. La gente ha aceptado tanto allá como aquí lo que somos. Así es. Hablando tú casualmente de la comunidad nuestra aquí en Estados Unidos, hace unos años, un par de años, fuiste reconocido como gran mariscal del desfile nacional dominicano. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? No me lo creía. Un orgullo. Fue en plena pandemia prácticamente. Fue un atrevimiento de Cristina. Cristina Contreras. Excelente dominicana. Una gran mujer. Y ahí nosotros dimos la cara humildemente. No fue a lo mejor el desfile de la gran cantidad de gente por el caso de la pandemia. Pero se hizo el esfuerzo, se logró, entiendo, y sobre todo se removieron las fibras del valor de ser dominicano. ¿Qué le falta a Nelson Javier el Corcorrilo por lograr en la vida? Ser un defensor a carta cabal 24/7 de la palabra de Dios. No tener quizás esas horas que sirven para adaptarse al bullicio de lo secular, sino tener una conciencia muy clara de que lo que he sido, que lo que soy, es gracias a Dios, y trabajar para Él. Eso le faltaría a Nelson Javier y a todo ser humano que reconozca la grandeza de Dios. Debí haberte preguntado primero, ¿en algún momento de tu vida sentiste el deseo de salirte de este ejercicio profesional de la comunicación? Varias ¿Y veces. ¿Cuáles fueron las razones? Varias veces, cuando me cortaron esta pierna, yo pensaba que mi vida terminaba ahí. Desde ya vamos para 3 años que no tengo la pierna derecha, me cortaron la pierna derecha. Y no, Dios me dio fuerza. A los 5 meses ya yo andaba con la prótesis. Dice que es un récord que yo aprendí a caminar con la prótesis y la herida, hacer el callo, que no era nada fácil. Y nada, Dios me ha dado el privilegio de soportar las cosas de la vida. Porque eso es una cosa de la vida, eso pertenece a este mundo. Así es. Hay otros que quizás
que quizás no seguro, no pueden tener la prótesis, tienen que andar con la muleta, tienen que sufrir mucho más que lo que yo he sufrido, ¿me entiendes? Lamentable que no puedo quedarme yo solo con el dolor, sino se lo reparto a mis familiares, a tus amigos, a mis amigos. Que somos muchos. Gracias. Y mucha gente que me quiere y tengo la suerte. ¿Sabes qué? Aprendí en estos días a que la gente no me ve con pena, ¿me entiendes? Si no me ve con el calor y con el mismo Nelson Javier, ¿me entiendes? Ya un poco más mimado, tengo muchos problemas de la vista. No, espérate, pues yo te veo más joven que hace 3 años cuando viniste al desfile. Es que tú me quieres tanto, César, que tú me amas. No, te veo más juvenil, más. Ah, sí, esto más fuerte. Dice Emilio Ángeles, a todo color, no en blanco y negro, no, a todo color. Wow, ¿está aquí ese perrito? Sí, sí, está aquí Emilio Ángeles. Mío. Una figura egregia. Mío. Yo lo vivo, Emilio. Sí, así es. Bueno, hermano, de verdad que para nosotros un placer inmenso este breve conversatorio, más que una entrevista. Gracias. Donde pudimos compartir vivencias tuyas y sobre todo compartir la energía nueva que puede mostrarnos a través. Físicamente te ve como un muchachito y la expresión fue demostrativa de que te sientes un hombre realizado. Gracias. Hermano, quiero que Dios te bendiga, felicidades y bienvenido a Nueva York. Amén. Yo quiero decir al final que en nombre de todos nosotros los que trabajamos la palabra, te damos las gracias. Gracias. Porque tú has sido una llave para abrir la puerta de Estados Unidos. A mucha gente que trabaja en comunicación. Y han pasado tantos años, y yo que tengo varias décadas ya trabajando en este negocio, pude percibir la primera vez que vine a Estados Unidos. Tú estabas en el canal 35, creo. Exactamente. Exacto. Oye, tienes tu memoria, Lucy. No. Lo que quiero decir es que a veces uno deja pasar las cosas y no dice lo que siente. Y lo que agradece. Al final, gracias. Al final, a ti también. No, gracias a ti. Gracias a ti. Tú eres que te mereces las gracias. Tú sabes que a mí nunca me ha gustado la palabra final. Okay. Siempre, adiós, hermano. Hasta el próximo momento. Okay. Hasta el próximo encuentro. Así es. Perfecto. Gracias. Bienvenido a Nueva York. Mi respeto y mi cariño siempre. Para ti también. Amigos, seguimos con Hechos y Gente aquí en TV Quisqueya. Debut y despedida. Nosotros no estamos debutando. No, sino despidiendo en estos momentos. Despidiendo el programa de esta semana para prepararnos y dejarlos a ustedes con el deseo de un reencuentro el próximo fin de semana. Así es, siempre nosotros comprometidos con llevarle a ustedes todo el acontecer con la comunidad latina, específicamente con la comunidad dominicana que radica en Estados Unidos, específicamente aquí en la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York, donde siempre estamos dando cobertura a todas las actividades, todos los eventos que tienen que ver con nuestra comunidad, para llevárselo a ustedes de una manera que se pueda usted entretener también, educar, pero sobre todo nuestro objetivo es informarles. Así mismo es, especialmente este mes de la hispanidad. Así es. Hemos tenido muchas cosas interesantes expuestas por cada una de las comunidades que convergen aquí en esta Gran Manzana. Así es. La ciudad de Nueva York. Felicitamos nueva vez a los organizadores del desfile de la hispanidad. Y le prometemos que el próximo año sí vamos a estar allí dando cobertura con TV Quisqueya de ese gran evento de la hispanidad aquí en la ciudad de Nueva York. Antes de despedirnos, asimismo, amigos televidentes, queremos recordarles que HDR Urgent Care le ofrece 5 facilidades médicas para las urgencias. Presentan 5 oficinas en el condado de Bronx y Manhattan. Y queremos enfatizar que si usted no tiene seguro de salud, Urgent Care le ofrece, HDR, Urgent Care les ofrece la oportunidad de que por una módica suma usted pueda recibir los servicios médicos que se hacen necesarios para su salud.
Así es, señores. No hay excusa, ¿verdad? No, seguro que no. No hay excusa. Nosotros siempre comprometidos queremos invitarles a que a través de las redes sociales usted tenga un contacto con nosotros. Conmigo personalmente lo pueden hacer a través de Instagram, @TiarisCabreraTV y en Facebook, Tiaris Cabrera. Un medio de comunicación para que usted y yo podamos interactuar. Y TV Quisqueya. Por supuesto, estamos todos los miércoles a las 10 de la noche con Tiaris On TV. Así mismo es, miércoles a las 10 de la noche. Por supuesto. Yo estoy ahí fijo siempre. Pendiente. ¿Tú crees que yo no miro? ¿Tú crees que yo no Él es mi fan número uno. Así es, el televidente número uno. Bueno, mis amigos, nueva vez, gracias por haber compartido con nosotros esta vez y los esperamos la próxima semana aquí en Hechos y Gente. Bye, bye.